Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Hoy es viernes 26 de abril del 2019. Son las 9 de la mañana, 25 segundos, en la Gran Babel de Hierro, Nueva York. Una ciudad que está encapotada hoy, una brisa fría. Pero estamos aquí al pie del cañón saludándoles con alegría, con respeto, con cariño. Vamos a pasarle revista al mundo hoy con las principales noticias que están aconteciendo desde la madrugada de hoy, de este jueves. Dios con todos, gracias por acompañarnos. Buenos días, doctor Balcácer. Bien, dar las gracias a los compañeros que ya están diciendo presente en la plataforma este viernes. Gracias a Mari Polanco, Paula Delgado Martínez, que desde México se suma tempranito en la mañana, a mi directa amiga y una de las grandes figuras juveniles de la comunicación en Santiago, Sara Suet. Sarita, gracias. Gracias por acompañarnos, amor. Maricefa Reyes. Maricefa, un abrazo. Y Natalio Martínez. Natalio, gracias por acompañarnos. Dios contigo, hermano. Muy buenos días. Muy buenos días a Máximo Padilla, que ya está ahí, y a Pilar Santos. Los primeros compañeros que dicen presente al depuntar la mañana. Entramos de inicio con el primer resumen de noticias de Radio Francia Internacional. En Francia inicia en este momento la rueda de prensa del presidente Emmanuel Macron en respuesta a 5 meses de manifestaciones de los chalecos amarillos. Según filtraciones del discurso original, el mandatario francés tiene previsto anunciar recortes de impuestos para la clase media e incrementos en las jubilaciones más modestas. La gran pregunta es, ¿logrará calmar los ánimos? El presidente Donald Trump cuestiona la capacidad mental del ex vicepresidente norteamericano Joe Biden, quien ha anunciado su candidatura a las elecciones de Estados Unidos previstas para noviembre de 2020. That's why today I'm announcing my candidacy for President of the United States. Ante este anuncio, en su cuenta de Twitter, Donald Trump escribió: "Bienvenido a la carrera, Joe el Durmiente. Solo espero que tengas la inteligencia que siempre ha estado en duda para librar una exitosa campaña de primarias. Biden es el favorito entre los candidatos demócratas para enfrentar a Trump." En Rusia, el presidente Vladimir Putin dijo estar dispuesto a restablecer totalmente las relaciones con Ucrania con la condición de que no se haga unilateralmente. El presidente ruso añadió que la amplia victoria de Volodymyr Zelensky, novato en política y elegido con más del 73% de los votos en la segunda vuelta, simboliza el fracaso total de la política de Poroshenko, el presidente saliente de Ucrania. Con este resumen de Radio Francia Internacional muy equilibrado, entonces bajamos a Washington y recibimos el material informativo de Boaza. La participación de todos los venezolanos será necesaria en Venezuela, expresó Elliot Abrams, enviado especial para ese país. Un mensaje para todos los sectores políticos en Venezuela desde Estados Unidos. Ustedes en el PSUV tienen derecho a participar en elecciones libres y tratar de convencer a sus compañeros del valor de sus políticas. El representante estadounidense para los asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que la transición política por la que apuestan no excluye a los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, que abandera al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Miembros del PSUV, este es el momento de exigir un proceso democrático dentro de su propio partido. Una o dos personas no deberían tener el poder de censurar a los miembros. Mientras el gobierno en disputa de Venezuela insiste en acusar a Estados Unidos de la situación económica que atraviesa el país, el alza del precio del dólar y la expectativa de aumento salarial incrementan la hiperinflación. El valor del dólar y los precios de los productos básicos, sobre todo de los alimentos, han registrado un alza galopante en Venezuela de casi el 50% en las últimas semanas, según la firma Ecoanalítica, que acaba con el poder adquisitivo de los venezolanos. El gobierno en disputa
disputa de Nicolás Maduro podría aumentar el salario mínimo este próximo 1 de mayo. No obstante, según lo expresaron algunos venezolanos a La Voz de América, la cifra seguiría estando muy por debajo de lo que necesita para cubrir lo esencial. El peso argentino aceleró este jueves su depreciación en medio de la creciente incertidumbre electoral y la desconfianza de los mercados hacia la gestión económica del presidente Mauricio Macri, quien busca la reelección. El dólar cerró a 45 pesos con 90 centavos por unidad, después de haber tocado 47 pesos con 50 centavos en las primeras horas de operaciones. Las autoridades ecuatorianas solicitaron información a México sobre unos 16 migrantes desaparecidos y tramitan la repatriación de los restos de otros dos que murieron al intentar cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos. Mientras tanto, las sanciones contra Venezuela se diluyen. Las sanciones impuestas por Estados Unidos en contra de la producción petrolera de Venezuela es un duro golpe para la economía de ese país, cuyos habitantes continúan emprendiendo rutas de escape que los aparte de la escasez de alimentos, medicinas y de la violencia, aseguran analistas. Aunque Michael Shifter, director de Diálogo Interamericano, sostiene que la actual crisis venezolana no es el resultado directo de las sanciones impuestas por la Casa Blanca. No ha creado la crisis humanitaria. Eso fue creado por el gobierno venezolano bajo Nicolás Maduro por sus políticas y mala gestión. José Panalete. Gracias, José Panalete, por el informe. Doctor Balcácer, su turno. ¿Qué pasa en Dominicana? Los colegios públicos y privados en Moca bajan la bandera dominicana a Bella Ángel. Entona himno de la República y el de la Revolución Constitucionalista de 1975. Los jóvenes estudiantes fueron concentrados frente a los planteles antes señalados. Desde ahí partieron hacia sus aulas a recibir conferencia motivada con el acontecimiento de 1975 del siglo pasado. Un acto de carácter eminentemente patriótico. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, mediante sentencia, dice que la República Dominicana no cumplió con las recomendaciones de este organismo internacional. Ellos se refieren a las documentaciones de los haitianos en el país. Esta Corte reitera el rechazo al Tribunal Constitucional de decidir sobre el caso haitiano. Luis Toral dice que acto que celebrará el día 5 de mayo el sector de Leonel Fernández Reina será un homenaje a la actual Constitución de la República y rechazo a la dictadura. Embajadora de los Estados Unidos en el país visita al juez presidente del Tribunal Administrativo y Electoral. Diputados del Partido Revolucionario Moderno culpan al PLD por el espionaje telefónico. El Procurador General de la República podría ser llamado a la Cámara de Diputados a rendir cuenta sobre algunos asuntos de Estado. Dominicanos y boricuas que toman taxis aéreos hacia ambas islas dicen que es inaceptable pagar tickets de vuelo de $240. Dicen que de esos 240 pagan $140 impuesto al gobierno. Sindicato de trabajadores y empresarios no se ponen de acuerdo en cuanto al aumento salarial. Gobierno amenaza intervenir en el asunto. Esas y otras informaciones pasaremos a detalle en el transcurso de la conversación. Desde Washington, D.C., escuchan La Voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés.
Gracias al profesor Ramiro Guzmán por acompañarnos. Buenos días a Jay Bautista también. Máximo Padilla, maestro, lo del presidente de USA no tiene madre. Bueno, es que Donald Trump se la trae. Recuérdate, Máximo, que él es el zar del marketing y lo ha demostrado. Ya etiquetó a Biden. Con Biden el soñador, el durmiente, algo así fue que dijo. Pero Biden le puede ser un hueso duro de roer. Le puede dar sorpresa porque Biden, aparte de que es un hombre con mucha capacidad, es una persona que medita, no se dispara muy fácilmente. Y tiene el aval de Obama, que cuenta con un apoyo amplio, muy amplio en Estados Unidos, y tú lo sabes. Pero más que eso, Biden nunca se embadurnó de nada. Se mantuvo siempre al margen y con respeto a la nación. Un hombre a quien yo he seguido muy de cerca su trayectoria. Interesante, con mucho sufrimiento, familiares. Muerte de hijo, muerte de esposa. Pero creo que sería buenísimo que entraran los dos, tanto el presidente Donald Trump como el vicepresidente Biden, a la campaña. Sería interesante, y más que interesante, sería un gran aporte al rescate de la política en Estados Unidos, que se ha venido saliendo del norte, precisamente con el presidente Donald Trump, que a veces uno no sabe si es el presidente o es el señor de la farándula, de la revista Playboy y de la lucha libre, o el hombre de la Quinta Avenida. O sea, son tantas personalidades que tiene el presidente que uno no sabe realmente por dónde que camina. Lo importante es que él lo ha dicho claro: yo no soy político, yo lo que soy es un buscador de dinero para el bien de mi patria y de mi nación. Y lo ha demostrado. Lo ha demostrado con Wall Street. Una capacidad única. Un hombre que no anda con juego cuando de dinero se trata. Lo demostró con la China también. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. La Corte de Nueva York, la Fiscalía de Nueva York, acusa a Facebook de robar datos a 1,5 millones de usuarios. Dice la nota que la Fiscalía General de Nueva York anunció ayer una investigación a Facebook por hacerse sin permiso con las agendas de contactos de 1,5 millones de usuarios de su red social al pedirle confirmar su dirección de correo electrónico. Según un comunicado, Facebook habría recabado de esta manera cientos de millones de cuentas de correo de manera impropia, a las que dirigía publicidad personalizada dentro de la red social. Al registrarse en este espacio, los nuevos usuarios reciben un correo de confirmación para certificar que esa dirección les pertenece. De acuerdo con la fiscalía, en este procedimiento, algunos habrían tenido que ceder su contraseña, lo que permitía a la compañía fundada por Mark Zuckerberg acceder a sus agendas y hacerse con sus contactos. Es hora de que Facebook sea responsable por cómo gestiona la información personal de sus usuarios, afirmó en el comunicado la fiscal general neoyorquina Letitia James. Ustedes saben que Facebook está teniendo muchos problemas, muchos problemas últimamente. A este lío hay quienes alegan que lo que se está buscando es desmembrar a esta red. ¿Habla conmigo? Sí, corrige. Está la noticia arriba. No entiendo. ¿Cómo que está arriba? Decía yo que a esto se le suma otro problema, y es el de que la CIA estrena perfil en Instagram para despertar la curiosidad de la gente.
mientras se anda buscando cerrar, desmantelar a Facebook dentro del monopolio que existe con Google, también se anda buscando no sé qué, que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, coloque un perfil en la red social Instagram con el propósito de despertar la curiosidad de los ciudadanos, según comentaron a la agencia EFE, la fuente de la institución. Dice que queremos despertar la curiosidad de los usuarios de Instagram con respecto a las muchas maneras en que la misión global de la CIA nos lleva a lugares a los que otros no pueden ir y a hacer cosas que otros no pueden hacer, dijo a EFE la portavoz de esta agencia de espionaje, Nicole DeHay. Siempre se ha dicho que la cuenta WhatsApp es de la CIA, por la encriptación que tiene el propio teléfono personal de uno. Y en los últimos 3 meses hemos sido testigo de la manera como se ha venido cayendo Facebook. E incluso ellos llegan más lejos que lo que ha denunciado la fiscal de Nueva York. Llegan más lejos porque si ustedes se ponen a ver en sus perfiles, aparecen gente que uno nunca ha pedido. En el caso mío, que tengo miles de seguidores, he tenido que constantemente estar borrando gente porque no sé de dónde salen. Siempre fue mi deseo trabajar en base a 1500 personas que yo conociera. Gente que yo pudiera haber tratado o que de una u otra forma están muy cerca de mí. La mayoría de la gente que yo sigo la conozco, la gran mayoría. Pero yo llego un poco más lejos. El 95% de la gente que forma parte de mi plataforma en Facebook son gente que yo he dado su cara, le he dado seguimiento, le he hecho un marketing personalizado con tarjetas, con felicitaciones, con los cumpleaños. O sea, no es un grupo el que me sigue que está ahí para hacer números o para hacer paquetes. Son gentes reales con rostros reales. Y ahí es que está la grandeza. Cuando una página se respeta o cuando un equipo de hombres se conforman en estructura para llevar la información seria. Sin embargo, cada vez que se cae Facebook y dura 3 o 4 horas fuera del sistema, cuando retorna, usted comienza a ver gente que no sabe de dónde salen. Incluso muchas solicitudes sin fotografías, que es parte del juego sucio que está haciendo Mark. Ya lo llevaron al Congreso una vez y parece ser que lo siguen investigando ahora de mala manera. Tal vez por esa razón la fiscalía ha tomado la decisión que se ha tomado ayer. Letita Jens es una fiscal extremadamente dura, ruda, y sabemos que no le podría ir muy bien a Facebook si no cambia su política de asedio a la gente que le está siguiendo. Pero también hay que señalar que en los últimos meses miles de personas están migrando de Facebook a otras redes. Es así como vemos que se ha mejorado grandemente todo el procedimiento que se ha seguido desde YouTube con el sistema de contacto audiovisual. Y el mismo YouTube como plataforma televisiva ha mejorado su señal y ha llevado a high definition incluso lo que se manda desde la casa como YouTube Live, o el streaming, como aquí se le dice. ¿Qué es lo que hay que hacer? O por lo menos, ¿qué es lo que yo hago? Es una recomendación que me hizo Anthony Ward. Lo primero es tratar de cambiar cada 15 días el password. Y en vez de hacerlo corto,
hacerlo largo y complejo. Cuando hablo de hacerlo largo y complejo es colocar letras, números y asteriscos que te permita que nadie pueda venir a inventar con tu cuenta, incluyendo la propia empresa Facebook. Porque si cada día tú cambias tu password, cuando ellos quieran intentar meterse por lo que establece la Fiscalía de Nueva York, entonces no habrá manera de que ellos puedan perforar nueva vez tu cuenta. Yo lo primero que hago cuando yo certifico una página en Facebook o en cualquier buscador es que no le doy un email que sea laboral para mí, sino que he creado un email distinto donde toda esa basura va a caer. Si se quieren meter por ahí, pues se van a topar con toda la basura que anda regada en el internet, que me llega a mí como spam. O bien sea, convierto esas informaciones que ellos piden en spam, mandándolo a una cuenta extra, que no tiene que ver ni con Bolívar Balcácer, ni con Eco News, que no tiene que ver con FIPE, que no tiene que ver con mis incorporaciones como empresa comercial de noticias registrada en el estado de Nueva York. Y de esa manera, pues me evito estos dolores de cabeza que comenzaron ayer en la Corte de Nueva York. O sea, mi recomendación, que cada 15 días ustedes cambien sus passwords, que cada 15 días ustedes revisen su cuenta y que saquen, preferiblemente en Gmail, una cuenta adicional a la que usted usa oficialmente para sus asuntos laborales o sus asuntos personales. De esa manera, cuando usted se registra en cualquier página o en cualquier buscador o en cualquier red social, en vez de usted poner su cuenta normal, usted lo que hace es que registra el email de la cuenta basura, salvo que no sea algo que a usted le interese, que está en un banco. Usted tiene una cuenta en un banco, pues usted sabe que tiene que tener una cuenta que sea extremadamente secreta, suya, que es la que va a usar el banco. Pero en lo que tiene que ver con el marketing y con las redes sociales, mi recomendación es esa. A mí me ha dado resultado, a mí se me han querido meter a hackear la computadora, pero no por el email, sino gente que anda buscando, políticos que andan buscando información que yo manejo, o que yo he dado una nota X y a alguien le interesa, y cómo él consiguió esto, cómo hizo esto, cómo ellos lograron esto, entonces tratan de meterse. Yo no uso los discos duros que trae mi computadora. Nunca he usado el disco C, más que para los asuntos que tienen que ver con la configuración de fábrica. Todos mis discos son externos y yo apago mi computadora en la noche. La apago, totalmente apagada. Con eso me evito que se metan, que inventen. En estos días me bajaron un gol y fue porque dejé, de los 5 monitores que tengo, dejé 2 prendidos y por ahí se quisieron escapar. Perdí en esa búsqueda parte del archivo sonoro que estoy haciendo con David desde que comenzó este programa. Fue al único lugar que ellos llegaron a través del monitor de la computadora, porque lo demás estaba apagado. Entonces, un choquí, como le dicen, o sea, un atajo de los audios, de los programas que se suben también a YouTube, quedó en uno de los monitores y por ahí llegaron. Parece que fueron buscando y fueron borrando. No sé qué buscaban, porque realmente lo que se tiene no está donde ellos creen que pueden estar. Y esa es la situación. ¿Algún comentario al respecto, Balcácer? Con mucho cuidado con la gente que trabajan a través de las redes sociales, que están emitiendo también juicios de valores, que tengan un poquito más de delicadeza. Esos son mis breves consejos que yo le doy, porque las redes sociales, cuando uno se basa en el internet y más en esta cuenta que uno tiene por feo,
ahí aparecen un sinnúmero de personas cuasi analfabetas o analfabetos funcionales que lo que viven es de diatriba en diatriba e insultando y, claro, y creando algunas dificultades. Mi llamado es que tengan mucho cuidado con eso, y la gente que entiende que esta herramienta es para crecer desde el punto de vista espiritual y crecer desde el punto de vista científico, intelectual, académico y profesional, traten de evadir ese tipo de personas que intervienen o invaden en esos espacios. Hay muchas formas de cómo sacarlo y hay muchas formas también de cómo eliminar ese tipo de cosas. Es decir, que nosotros también está el avance o el atraso en cuanto al manejo de estas herramientas. Yo creo lo que tú dices, que parece que el feo ha estado prácticamente invadida y ha perdido el norte y parece que van a tener que correr muchos entuertos para poder volver a adquirir la fama con que esto se inició por allá por la década de los 90 y tantos del siglo pasado. Adelante, Bolívar. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Vamos ahora a ONU. Resumen de allí. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura lanzó este martes una nueva iniciativa que servirá para apoyar a las 100 zonas más afectadas por la pobreza y el hambre en América Latina. La estrategia 100 territorios libres de pobreza y de hambre de la organización busca apoyar a las áreas que han quedado rezagadas e identificar los lugares que requieran las intervenciones más urgentes y buscar soluciones a medida. La primera fase del proyecto contempla a 5 países de la región como prioritarios: Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador y la República Dominicana, y se aplicará en coordinación con sus respectivos gobiernos. Adicionalmente, Paraguay y el sur de México también formarán parte de este primer ciclo. La iniciativa 10 años vista busca fortalecer las sociedades territoriales y producir gobiernos locales más competentes y eficaces, creando puentes que conecten estos territorios a lo largo del continente. Una investigación conjunta de la Comisión Económica para América Latina y la FAO identificó a unos 2.000 municipios en 14 países de la región en los que viven más de 40 millones de personas en condiciones de pobreza extrema e inseguridad alimentaria. Aproximadamente la mitad de ellos, alrededor de 21 millones, habita en zonas rurales, pueblos o ciudades de escaso tamaño. Alrededor de una de cada 5 son afrodescendientes o indígenas y la misma proporción corresponde a hogares liderados por mujeres. El representante regional de la FAO, Julio Verdegué, explicó que estamos hablando de municipios en países como Colombia, Perú, la República Dominicana o Brasil, que han hecho avances significativos en su desarrollo, en cuyos territorios olvidados aún hay niños y niñas que sufren hambre y muchísimos más que crecen con sus vidas mutiladas por la desnutrición crónica. El experto destacó que incluso en los países que lograron mayores progresos hay zonas rurales que están rezagadas, donde las personas viven en condiciones sociales que se asemejan a las que había hace 50 años. Aparte de la pobreza y el hambre, también se consideraron otros factores como la migración, el impacto del cambio climático y las economías ilegales. La FAO destacó que una de las claves de la iniciativa es lograr mejorar principalmente la calidad de las políticas y los programas dedicados a estos territorios olvidados. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Gracias, Georgie. Gracias. Estos días que han transcurrido en la semana han estado bien activos en materia de política exterior. Lo más reciente es el encuentro entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Kim partió hoy en su tren blindado desde Vladivostok, en el extremo oriente ruso, para regresar a Pyongyang tras la primera cumbre que celebró ayer jueves con el presidente ruso, Vladimir Putin. El tren abandonó la estación ferroviaria de Vladivostok a las 3:30 de la tarde de hoy, tras una ceremonia de despedida en la que participaron el ministro de Desarrollo del lejano oriente ruso, Alexander Kozlov, el gobernador de la región de Primorie, Oleg Kosemiako, y el embajador ruso en Corea del Norte, Alexander Matsegora.
Kim subió al tren después de escuchar los himnos rusos y norcoreanos interpretados por la Orquesta de la Guardia de Honor. El líder norcoreano abandonó después de haber mantenido el jueves su primer encuentro con Putin y en el que manifestaron su voluntad de mancomunar esfuerzos para avanzar hacia la desnuclearización de la península coreana y la normalización de las relaciones entre Pyongyang y Seúl. Antes de que entremos en análisis con David sobre este encuentro, vamos a escuchar el informe de la reunión que nos envían los compañeros de la radio y la televisión rusa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se han reunido por primera vez en Vladivostok, rodeados por un férreo dispositivo de seguridad. Al comienzo de la cumbre, Putin dijo tener grandes esperanzas en el éxito del encuentro y elogió los esfuerzos de Pyongyang por normalizar las relaciones con Estados Unidos, entre otros países. Putin dijo a Kim que espera que con su visita se fomenten las relaciones bilaterales y expresó su deseo de debatir sobre la senda que tomará la península coreana de cara al futuro, sobre lo que pueden hacer juntos y sobre el tipo de papel que Rusia puede asumir con el fin de conseguir una meta positiva. Kim, por su parte, señaló que todas las miradas del mundo están dirigidas hacia la península coreana y que cree que evaluando y compartiendo sus perspectivas con Putin, además de coordinando la cuestión de la península coreana, pueden tener un diálogo significativo. La visita de Kim a Rusia tiene lugar en momentos en los que hay un estancamiento diplomático tras la cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Hanoi hace 2 meses. Las conversaciones no prosperaron por diferencias en torno a las sanciones contra Corea del Norte, lideradas por la administración estadounidense sobre la desnuclearización norcoreana. Bien, escuchamos esa parte. Vamos a escuchar otro reporte referente al mismo caso, la visita de Kim Jong-un a Rusia. Fue el primer encuentro entre ambos, pero el lenguaje corporal de Vladimir Putin y Kim Jong-un sugería que todo iría bien. Las conversaciones tuvieron lugar en una isla de la costa del Pacífico cerca de Vladivostok y duraron 2 horas, un poco más de lo previsto. Pero las declaraciones antes y después de la reunión no revelaron novedades sustanciales. Por supuesto, hablamos de la situación en la península de Corea. Intercambiamos opiniones sobre lo que hay que hacer para poder mejorar la situación en el futuro. También intercambiamos opiniones sobre la península de Corea y la situación política regional que está en el punto de mira del mundo. Y debatimos en profundidad las estrategias para lograr estabilidad en la situación política regional y las cuestiones de la gestión conjunta de la situación. Pero más tarde, en una conferencia de prensa, Putin reveló cómo esperaba desempeñar un nuevo papel diplomático. El presidente del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un, nos pidió que informáramos a los Estados Unidos de su posición sobre las cuestiones relacionadas con los procesos en la península de Corea y todo lo que está ocurriendo en torno a ellos. La cumbre con Kim le ofreció a Putin la oportunidad de impulsar la agenda rusa de oposición a la influencia internacional de Estados Unidos. En las conversaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos el pasado febrero, no se logró ningún acuerdo acerca del arsenal nuclear del país. Bien, primero darle las gracias a los compañeros de la división en español de RIA Novosti de Moscú y a los compañeros de Radio Japón versión en español por estos cortes que le pedimos ayer y nos lo mandaron inmediatamente. Gracias. Son noticias del escenario donde se celebraron las reuniones y que nosotros hemos logrado para ustedes. ¿Qué está pasando? China, Rusia, Irán, Venezuela y ahora Corea del Norte, todos unidos con un único objetivo al final, desmadrar a los Estados Unidos. Cuando uno mira el comportamiento y la tranquilidad de la reunión de Putin con Kim, se da cuenta que fue en total armonía, a diferencia de lo que pasó con el presidente Donald Trump. Naturalmente, Corea del Norte tiene un problema de alimentación y de producción agrícola. Y mayormente este muchacho lo que hace es usar el recurso del chantaje para presionar
bajo el alegato de un armamento que algunos medios internacionales dicen que son maquillajes y que sí tienen cierto arsenal, pero no la capacidad que dicen tener para enfrentar a potencias como los Estados Unidos. Yo le decía a David que tengo la creencia que la reunión de Kim con el presidente Putin llevaba otro mensaje que no se le dio a la prensa, que no se le dijo a la prensa. Pienso que tiene que ver con Venezuela y tiene que ver con la despoblación del planeta. Y tiene que ver probablemente con el 5G, que ya hemos hablado de que arrancó hace un par de semanas, y que el propósito es comenzar a minar a los seres humanos usando la piel como antena adicional a las antenas que ya están diseminadas por todo el planeta. Y nosotros pasaríamos a ser los conejillas de indio usando los celulares de 4G que están ahora al 5G, que es la plataforma para ampliar una serie de virus y de enfermedades que comenzarán a despoblar el planeta hasta llevarlo a 500 millones de habitantes. Ese es el propósito final. A mí me gustaría, David, escuchar tu parecer con relación a esta reunión, sobre todo a esta de Kim Jong-un y el presidente Vladimir Putin, y cómo esto podría repercutir en la exopolítica de cara a los próximos 5 o 10 años. Adelante. Bueno, Oliva, todo es un asunto de intereses que se envuelven en estas pequeñas cumbres o en estas cumbres que se dan en distintos lugares del planeta Tierra. Pero hay que estar consciente de que hay un nuevo orden, político, hay un nuevo orden económico, hay un nuevo orden militar, y por qué no decirlo desde el punto de vista económico y comercial. Rusia y China predominan todo el área de Asia y una gran parte de Europa. Su influencia y su poderío político militar es una realidad y que nosotros no podemos bajo ningún momento subestimar el alcance que tienen estas dos grandes potencias del globo terráqueo. Lo de Corea del Norte hay que saber bien claro que siempre ha sido un gesto de Rusia o de China o de ambas a la vez. Primero porque China en la guerra que libró Corea del Norte contra los Estados Unidos, la logística principal se la suministraba a los chinos, incluyendo hombres del ejército chino combatieron en territorio norcoreano en contra de los Estados Unidos. Ahí murió el único hijo que tenía Mao Zedong, murió en uno de esos combates antes de la toma o de la llegada de los tanques a la ciudad de Pyongyang en Corea del Norte. Pero los chinos, a partir de ese instante, de esa guerra cruenta, que le costó a los Estados Unidos también miles de hombres, perder miles de hombres y parte también de su armamento que se utilizaron allí, los Estados Unidos se dieron cuenta que, así como ellos tienen una influencia determinante en la parte sur de la península de Corea, China la tiene con relación a la parte norte. Y los rusos en esa guerra también suministraron logística militar, fundamentalmente el asunto de los barcos y de la aviación al servicio de los norcoreanos fue servido por los rusos. Es decir, que ellos forman parte de la extensión de Rusia y de China. Entonces ellos siempre estarán protegidos y siempre han sido protegidos. Y eso del armamentismo
de carácter ya satelital y atómico, realmente ellos la tienen, los norcoreanos, porque forma parte también de la garantía, primero del territorio y segundo, de una forma de ellos mantener a Estados Unidos en alerta con lo que pueda ocurrir en toda esa península. Así como los Estados Unidos han colaborado y han contribuido con el gran desarrollo que hoy representa Corea del Sur, desde el punto de vista tecnológico, es una pequeña potencia en la elaboración de vehículos, elaboración de celulares, elaboración de grandes herramientas tecnológicas. Así como ellos han avanzado en ese lugar, los coreanos del otro lado han avanzado en el sistema atómico, nuclear. Eso es verdad. Entonces son dos situaciones que se dan. Pero los Estados Unidos tienen a Sur Corea como una especie también de base para la vigilancia permanente del movimiento de los chinos y de los rusos, que queda muy cerca pues, precisamente de ese litoral. Entonces, este problema de carácter de geopolítica, y más cuando hacemos el enfoque desde el punto de vista militar, es una realidad. Corea del Norte es una realidad y siempre será preservada por los chinos y por los rusos, porque los norcoreanos dependen de China y dependen de Rusia, incluyendo inclusive hasta con su alimentación y su problema de carácter médico y su de sanidad, ese tipo de cosas. Aunque muy precaria la situación de Corea del Norte desde hace muchos años, porque la mayor parte de sus recursos económicos ellos lo han invertido en lo que se llama la industria atómica o nuclear, de verdad, pero son protegidos por los chinos y por los rusos. Recuerda que también los coreanos fueron los más militantes y los más activos en la lucha contra el Japón. Y Japón es un queso también de los Estados Unidos. Claro. Entonces, en esta región se dan esas dos situaciones, donde los chinos y los norcos y los coreanos, los chinos, los coreanos y los vietnamitas y los rusos se sienten vigilados por los norteamericanos a través de Corea del Sur y del Japón. Eso es verdad. Lo mismo entonces extrapolando eso a lo que pasa aquí y ahora en América, que los Estados Unidos se sienten vigilados por los cubanos y se sienten vigilados por los venezolanos y se sienten vigilados por los bolivianos y se sienten vigilados por los nicaragüenses y por ese grupo de charlatanes ahora que se ha dado la tarea de desarrollar un llamado socialismo siglo XXI. Entonces un problema de intereses que hay. Entonces el mundo se ha repartido en eso. Dentro del orden político y del nuevo orden económico, del nuevo orden comercial, eso usted va a dar siempre ese tipo de cumbre, ese tipo de negociaciones, ese tipo de conversatorio para evitar lo que se llama una confrontación directa. Porque de haber una confrontación directa entre la potencia, oye, esto es para que el planeta por completo quede eliminado. Porque se van a poner en uso todos los armamentos habido y por haber en una guerra de ese tipo de confrontación. Entonces tú lo ves ahí con esa actitud media mantequillosa, ya utilizando lo que se llama los términos diplomáticos, para poder ablandar un poco la situación cuando se calienta. Pero en sentido general, el problema coreano, fundamentalmente de la parte norte de Corea, resuelven la potencia Estados Unidos, China y Rusia. ¿Y cuál va a ser la solución de este problema? La unificación de esos dos pueblos, otra vez unificarse, y la gran tecnología que tienen los del sur se la van a brindar a los del norte, y los del norte y la tecnología que tienen en asuntos nucleares y ese tipo de cosas también se la van a usar a lo del sur, y va a haber una unificación en ese aspecto, pero bajo la supervisión de las tres potencias, claro, porque es un asunto de carácter evidentemente comercial, y a ellos les interesa más la unificación de Corea del Sur con Corea del Norte y no una confrontación, porque en ese
esta confrontación desde el punto de vista comercial, lo que podrían es perder los tres: los norteamericanos, los rusos y los chinos. Eso es más o menos lo que hay en este sentido. El coreano del norte, Kim, yo creo que ha sabido manejarse en el coqueteo que ha tenido con los rusos, con los chinos y con los, y ahora con el presidente de Estados Unidos. Yo creo que ha sido muy hábil, o el equipo político que tiene a su alrededor ha sido muy hábil, y ha bajado un poco la tensión, y qué sé yo, que uno o dos años atrás se observaba de lo que estaba ocurriendo en esta península del Asia lejana, del Oriente lejano. Aquí en América del Sur, yo creo que por una sutil de conveniencia, tanto de los rusos como de los chinos y los mismos norteamericanos, desde el punto de vista comercial y empresarial, van a tener que buscarle ya la salida definitiva al caso venezolano, sea este de una manera cruenta, como podría ser una intervención, o salir, probablemente que van a salir, porque tanto el Chávez y su grupo, el madurismo, esta tipo de ideología ahí, en vez de favorecer los intereses de China, de Rusia y de los Estados Unidos, lo que ha venido a afectar eso desde el punto de vista comercial, y parece que le va a buscar una salida. Si usted observa una intervención militar y algún dejamiento o alejamiento de cualquier acción por parte de los o de los chinos, diga y háblelo, que fue efectivo un acuerdo amigable entre esas tres potencias por abajo, pero de que en los próximos días, no digo la próxima, en los próximos meses, no, en la próxima semana, podría haber un gran desenlace sobre la situación de Venezuela. Adelante, Bolívar. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. Pasamos ahora a revista al mundo. Vamos a Rusia de nuevo. Visita del ministro de Defensa de Irán a Rusia. El ministro de Defensa iraní, Amir Hatami, ha llegado a Moscú este martes en una visita oficial. El alto funcionario recalcó a su llegada que espera lograr acuerdos importantes. En mi visita, gracias a la invitación del ministro de Defensa de Rusia, Shoigu, participaré en la conferencia de seguridad. Tenemos muchas cuestiones relacionadas con la estabilidad mundial. A su vez, recalcó que las acciones estadounidenses en contra del país persa son un tema que llevará a la mesa de conversaciones con su homólogo ruso, además de la solución de problemas comunes en contra del terrorismo. Trump es un tema importante que discutiremos, así como soluciones al tema del terrorismo, por lo que abordaremos soluciones conjuntas con nuestros colegas. El alto funcionario iraní mantuvo varios encuentros bilaterales en su primer día con sus homólogos de Pakistán e Irak, donde se discutieron cuestiones de interés común. A su vez, Amir Hatami, en una entrevista exclusiva a Hispan TV, habló sobre su próximo encuentro con la delegación venezolana, recalcando su apoyo al pueblo de ese país en contra de las políticas estadounidenses. Tenemos planificado un encuentro con la delegación venezolana. Estuve presente en la ceremonia de investidura del presidente de Venezuela. En cuanto a ese país, las acciones de Estados Unidos son ilógicas, no son legales. El pueblo eligió a su mandatario en las urnas y Estados Unidos reconoce a otro como presidente. Por supuesto, el resultado de esto trae dificultades para el país, por lo que apoyamos al pueblo venezolano y discutiremos este tema. El ministro de Defensa iraní, en su segundo día de visita a Moscú, participará en la Conferencia de Seguridad Internacional. En la misma, mantendrá conversaciones con sus homólogos de Rusia, Venezuela y Serbia, en las que se espera se discutirán temas de cooperación militar y seguridad regional. Cristian Eloy Torres, Moscú. Bien, gracias Cristian por el informe. Ahora vamos a escuchar, liberan expresidente de Nissan. Un tribunal de Tokio otorgó libertad bajo fianza por segunda vez a Carlos Ghosn, expresidente de Nissan.
Gon, de 65 años, fue detenido por segunda ocasión este mes. Los fiscales lo acusaron de abuso de confianza agravado. El tribunal fijó la fianza de Gon en unos 4 millones y medio de dólares, que se suman a los 9 millones de dólares que pagó cuando fue liberado bajo fianza la primera vez. Según las más recientes acusaciones, Gon habría redirigido a su cuenta fondos que se enviaron a un concesionario de Nissan en Omán. Los fiscales afirman que esto costó unos 5 millones de dólares a la automotriz. Gon ha negado todas las acusaciones en su contra. Después de su primer arresto en noviembre, Gon pasó 108 días en un centro de detención en Tokio. Fue liberado el mes pasado, pero lo volvieron a arrestar hace 3 semanas. Los términos de la primera fianza incluían tener una cámara de videovigilancia en su residencia y limitar su uso de computadoras y teléfonos celulares. Los fiscales apelarán la decisión del jueves bajo la base de que Gon pudo haber coordinado sus declaraciones con su familia. Compañías a nombre de su esposa e hijo también están involucradas en el caso. Gon ya ha pagado la fianza. Si el tribunal rechaza la apelación, podría quedar en libertad el mismo jueves. De Japón bajamos a España. Elecciones en la madre patria. Yo tengo que deciros que hacía mucho tiempo... A solo unos días de los comicios del próximo 28 de abril, España vive el fervor de las elecciones. Los líderes de los 4 principales partidos, tras 2 enfrentamientos en los debates, pasaron por todo el país para convencer a los españoles de que su programa es el único remedio para solucionar los problemas. La política no se puede reducir. El actual presidente del gobierno español y secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, ante sus simpatizantes en Asturias, enalteció los logros de su gobierno, que desde hace casi un año tiene las riendas del país. Aseguró que ganarán las elecciones. Con 84 diputados, con el Partido Popular y con Ciudadanos en contra, y en 10 meses. Imaginaros lo que podemos hacer por este país, por su justicia social, por la convivencia y por la limpieza política. Si en lugar de 84 tenemos muchos más diputados y diputadas... El Partido Popular, que fue sacado del gobierno con la primera moción de censura exitosa de la historia de la democracia española, también busca ganar las elecciones con promesas como bajar los impuestos, aumentar las pensiones y los salarios de las fuerzas de seguridad, así como introducir reformas en el Código Penal, sobre todo contra el terrorismo. Bajaremos el impuesto de la renta por debajo del 40% y el de sociedades por debajo del 20%. Y extenderemos la tarifa plana para autónomos a 2 años y a 3 años para las mujeres que sufren maltrato, para los jóvenes menores de 30 años. Y Pablo Iglesias viajó hasta Barcelona para reiterar sus planes económicos sociales. Abogó por ampliar la cobertura de la sanidad pública y hacer más accesible la vivienda para los ciudadanos de bajo ingreso. Además, prometió reformas fiscales que, según él, no se limitan a subir o bajar las contribuciones. La derecha habla de subir o bajar impuestos. No se trata de subir o de bajar. Se trata de a quién se los subes y a quién se los bajas. Nosotros decimos que hay que recuperar los 60.000 millones de euros que le deben los bancos a los ciudadanos del Estado y que eso se hace a través de un recargo especial en el impuesto de sociedades. El líder del Partido Ciudadanos, Albert Rivera, en Valladolid, dedicó buena parte de su acto electoral a criticar al PSOE. Precisó que uno de sus principales objetivos es sacar del gobierno a Pedro Sánchez y mandarlo a hacer la oposición de nuevo. También llamó a la unidad de todos los españoles para enfrentar los desafíos que viven España y Europa. Un presidente que diga la verdad, un presidente que... De España vamos a Venezuela, desertores militares bolivarianos. Este es el informe. Han abandonado las filas del ejército venezolano y han huido a Brasil. Desde allí, evitando ser reconocidos por miedo a represalias, denuncian la corrupción de los altos mandos. Toda la corrupción está en ellos. Este exsoldado asegura que si los generales no desertan es por las prebendas que reciben, pero que entre los de menor rango como ella hay mucha deserción. Las autoridades brasileñas estiman que más de medio centenar de soldados venezolanos han cruzado ya la frontera para desertar. En Colombia, según los agentes fronterizos, serían unos 1.500. El presidente, digámoslo así. Quiere controlar todo, quiere tener a todos los militares. Este sargento dice que Nicolás Maduro mantiene a los generales con buenos sueldos para que no se rebelen, porque sabe que si les quita los privilegios, le podrían dar la espalda y provocar un golpe de Estado.
para que no se le voltee. Pero lo cierto es que ni los llamamientos ni la promesa del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de amnistiar a los militares que cambien de bando, ha surtido efecto. Aquí hay un acuerdo muy importante que va a respaldar toda la fracción, todo el Parlamento, de cara precisamente a reinstitucionalizar, pero sobre todo a otorgar las garantías necesarias y de cara a la aprobación en segunda discusión de la ley de garantías y amnistía a los funcionarios que se pongan del lado de la Constitución. Así que, señores de las Fuerzas Armadas, no es entre líneas, está hablando el Parlamento, es muy claro, determinado y muy firme. Pero hasta ahora, y salvo contadas excepciones, las Fuerzas Armadas y sus altos mandos cierran filas en torno a Nicolás Maduro. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Ustedes lo han vivido, eso que dice Eddie Díaz Aponte. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Fuimos a China, bajamos a Rusia, seguimos a España, vinimos a Venezuela, fuimos a Naciones Unidas. Y hay muchas noticias, aunque no se han hecho públicas en el momento, pero que están marcadas en la pizarra de Sara Radio. La noticia, dos noticias importantes. Primero, la visita de la embajadora. Tenemos 5 minutos de programa que nos quedan. La visita de la embajadora de Estados Unidos al TCE y al arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Osoria, y la amenaza de Estados Unidos de si Juan Guaidó da una orden, ellos entrarían a desalojar las embajadas de Venezuela que están ocupadas por maduristas dentro de Estados Unidos. A esto, a esta amenaza de Estados Unidos, el canciller Arreaza advierte que si Estados Unidos toma embajada en Washington, harán lo mismo con sede norteamericana en Caracas. Recuérdense que hace unos días le dije que el día 1 de mayo se presta para muchas cosas. Guaidó ha llamado a un encuentro multitudinario el 1 de mayo y lo mismo ha hecho el Diosdado Cabello, también ha llamado para el mismo 1 de mayo. Si se ataca las embajadas venezolanas en Washington y los venezolanos se meten al gigante edificio que tiene la embajada americana en Venezuela, entonces ese sería el caldo de cultivo para que venga el acabose. Aunque, ojo, Rusia, China, Irán, Palestina, Bolivia, Nicaragua han posesionado a grandes terroristas de esos países dentro de Venezuela y en otros países adicionales, incluyendo la República Dominicana. Ojo, no hay ningún informe migratorio de la cantidad de gente de países extranjeros extraños que están entrando a La Romana. Van como turistas, pero son terroristas. Entonces, es solamente cucuteando el cerebro de los americanos para llegar a la plataforma de Venezuela y esperar a los americanos para matar soldaditos, que es el plan que se tiene, en el que están desde Maduro con los Rodríguez y los rusos más los iraníes. Y ustedes oyeron al viceministro de Defensa que lo que plantea al final de las exposiciones de la visita a Rusia, que en los próximos días van a tener una reunión para tratar asuntos de ayuda internacional, incluyendo la militar. O sea, mientras atacamos que Estados Unidos se cree que América Latina es el patio de los Estados Unidos, pero los rusos también se olvidan que ellos tienen un paquete de paisitos, que lo tienen como su patio. Y ahora se quieren meter para el lado de nosotros. Yo les vengo diciendo a David que en el plan de despoblar el planeta, el objetivo primario es América Latina, porque lo tenemos todo. La mayoría de nuestros países, de los 28 países que conforman América Latina, tienen agua, sol, montaña, tienen madera, tienen minerales, tienen tierra fértil. O sea, tienen todas las condiciones. Matamos estos gusanos que lo único que hacen es comer y sus necesidades fisiológicas, pero que no aportan prácticamente nada.
el caso de Haití, el caso de República Dominicana, se sostiene en base a préstamos. Ayer incluso se dio un informe de la deuda que tiene la República Dominicana sobre el excedente del Producto Interno Bruto de 27 mil millones y pico de dólares. Entonces, a esto hay que agregarle que el gobierno de Estados Unidos no está conforme con el gobierno dominicano. Y tal vez por esa razón, la embajadora de Estados Unidos, Robin Bernstein, gira la visita que giró a Francisco Osoria, de la Iglesia al Arzobispado, y al presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques Liranzo. Están amarrando caballos. Y la crisis que ha detonado en el PLD, más los ventorrillos, y ojo, se están haciendo reuniones maquilladas como conferencias donde gente del gobierno de Danilo Medina y gente de la Junta Central Electoral están visitando juntos, pueblos por pueblos, parte de la campaña para la reelección con la anuencia de gente que está comprometida con el gobierno, como el caso del presidente de la Junta Central Electoral, que no solamente está en la Junta, sino que sus hijos están colocados en posiciones gubernamentales. Entonces, todo eso hay que irlo tomando en cuenta. Más, esta visita que ha hecho esta mujer en un momento crítico, donde hay incidencia incluso de personeros de poderes del PLD entrando a otros sectores que no tienen que ver, el caso de Pechito, con la judicatura. Yo pienso que si el lío continúa entre Leonel y Danilo, finalmente Danilo ordenará el apresamiento de Leonel Fernández. Es un parecer. Incluso ayer vimos que José Francisco Peñaguaba, que es otra de las bisagras, que es una vaina que yo tampoco entiendo, paquete de partidito bisagra que no aportan nada y que la Junta tampoco hace nada por detenerlo. ¿Por qué? Porque lo que hacen es buscar dinero. No aportan votos, no aportan ningún tipo de cantidad de votos más que buscar dinero. Entonces ayer se destapa el hijo de Peña Gómez proponiendo a Leonel Fernández como candidato presidencial por el PLD y habilitar a Medina. Se propuso un pacto dentro del Partido de la Liberación Dominicana para que el ex gobernante Leonel Fernández sea el candidato presidencial de esa organización en las elecciones del 2020. Dice que el presidente del BIS, José Francisco Peñaguaba, dijo en una rueda de prensa que ese acuerdo en el oficialismo incluiría la modificación de la Constitución para habilitar al presidente Danilo Medina, a quien la Carta Magna le prohíbe presentarse al cargo nunca jamás. Estamos de acuerdo, dice él, con que se permita una plataforma constitucional que habilite para el futuro al presidente Danilo Medina para que pueda presentarse como candidato posterior al 2024. Y hace una serie de planteamientos y de cosas que a la postre, más que favorecer al país que está avasallado, lo que va a favorecer es a este grupo de vividores, incluyendo el presidente de la República. A ver, David, ¿cuál es tu parecer con relación a esto? Administrativo y electoral, eso tiene sí
planteamiento. Claro. Pero independientemente de la conjetura y de los planteamientos, en el país sí parece que hay problemas y hay algunos impuestos que hay que corregir urgentemente, porque estamos al borde de una gran desgracia. El simple hecho de la división del PLD, del partido en el poder, entre dos grupos poderosísimos, uno que está manejando las cosas del Estado y otro que está prácticamente dentro del partido en la oposición, que es el caso de Leonel Fernández, eso daría atrás con un rompimiento ya total. Y ese señor, el expresidente, Leonel Fernández Herrera, encabezar entonces el liderazgo de una opción opositora y electoral con mira a participar en las elecciones, pero ya el rompimiento de ellos dos, tanto de Vadillo como de Leonel, podría también poner en una dificultad tan grande al partido gobernante que podrían perder hasta el poder. Y todo depende de cómo se presenten en las próximas semanas los acontecimientos nacionales e internacionales, porque quiera o no, todo en República Dominicana también depende de cómo se esté moviendo la situación mundial y muy específicamente cómo se estén moviendo las cosas en los Estados Unidos de América, que parece ser que tiene una confrontación ya directa con los venezolanos, digo, con el gobierno venezolano, que es un gobierno que ha chocado con los intereses dentro de la geopolítica, con los intereses norteamericanos en toda la región. Y de ahí también entonces, de esos conflictos que se dan, salpica grandemente la tranquilidad o el desarrollo o el movimiento o lo que pueda acontecer en la República Dominicana. No son fortuitas esas visitas que hace la embajadora a esas dos personalidades que tú acabas de señalar, sino que forma parte de una atención permanente de los Estados Unidos de cómo se desenvuelve y cómo se mueven los asuntos en esa isla del Caribe que se llama Santo Domingo. Eso es todo. Bien, vamos a dar las gracias, ya hemos terminado el programa, vamos a cerrarlo hoy con un reportaje sobre el Museo de Hiroshima, pero antes quiero agradecer a Jackie Luna, que se sumó al grupo, Samira Espinosa, buenos días Ángel Grullón, Charlie Taveras, bendiciones Charlie, gracias por estar ahí, a Luis A. Díaz, gracias Luis, Pedro Ovalles, profesor, gracias por acompañarnos, Belkis Enríquez, Adrián Balcácer, gracias por acompañarnos, Soraya Almanzar, Juan Tavares, gracias Juan, buenos días, a Paula Delgado Martínez, a Estela López, Pilar Pichardo, gracias por acompañarnos, José Francisco Núñez, campeón, gracias Alberto Guzmán, a Miguel Rodríguez, Alberto, saludos para todos, adelante Bolívar y David, un paso cada día nos lleva lejos en el camino de la vida, así es, Miguel Rodríguez, buen día, gracias a Wilda Basilis, a Jay Bautista Boli, muy buenos días, me encantaría que le preguntes a David qué pasó con el caso de la escuela Juan Crisóstomo Estrella. Esther Bueno Álvarez, buenos días David, pregunta en el aire qué pasó con la escuela Juan Crisóstomo Estrella. Bueno, se lo echaron a la escuela. En cuanto al nombre de Juan Crisóstomo Estrella, el gobierno se lo impuso entonces a una nueva edificación que hicieron en Las Flores, en el barrio de Las Flores. Aquí la antigua escuela Juan Crisóstomo Estrella entonces lleva el nombre de Eladio Peña de la Rosa. Está bien, gracias. Gracias a todos. Cerramos por hoy el programa con un reportaje interesantísimo sobre la reapertura del Museo de Hiroshima. Adelante, Japón. El edificio principal del Museo de la Paz de Hiroshima reabrió el jueves después de ser renovado. Este edificio fue inaugurado en 1955, 10 años después del bombardeo atómico en la ciudad. Estuvo cerrado desde 2017 para mejorar la resistencia del edificio a los terremotos.
Las piezas en exhibición también fueron renovadas por primera vez desde 1991. Kazumi Matsui, alcalde de Hiroshima, dijo en un discurso durante la ceremonia de reapertura que llevará a cabo más esfuerzos para hacer realidad el anhelo de la ciudad de un mundo libre de armas nucleares. Las piezas fueron ordenadas para que sea más fácil entender la realidad de la devastación en torno a la zona cero después del bombardeo del 6 de agosto y cómo es que cada persona murió. Entre las piezas se encuentran vestidos de niños y otras pertenencias de las víctimas. Un grupo de visitantes se reunió en el museo antes de que fuera reabierto a las 8:30 de la mañana. Takuo Takigawa, director del museo, dijo que espera que la gente escuche las voces de las víctimas cuando observe sus pertenencias. Señaló que la edad promedio de los supervivientes a la bomba atómica supera los 82 años. Además, se comprometió a hacer todo lo que esté en sus manos para transmitir el deseo de Hiroshima al mundo. El Museo de la Paz de Hiroshima se inauguró en 1955 para difundir la devastación de la ciudad como consecuencia del primer bombardeo atómico del mundo el 6 de agosto de 1945. Está situado en el Parque Conmemorativo de la Paz, que también alberga la cúpula de la bomba atómica, un lugar que figura en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En el museo se almacenan y exhiben, por ejemplo, pertenencias y escritos de víctimas y estructuras reducidas a escombros. Asimismo, el operador organiza una amplia gama de actividades, como actos en los que se pueden escuchar historias de supervivientes y programas para formar a personas con el fin de transmitir las experiencias de los mayores que sobrevivieron a la catástrofe. Una instalación parecida se encuentra en la ciudad de Nagasaki, que fue también escenario de otra bomba 3 días después que en Hiroshima. Los dos museos siguen cooperando, apelando por la paz en todo el mundo mediante exposiciones conjuntas, entre otros actos. Son muchos los extranjeros que visitan el Museo de Hiroshima. Así, por ejemplo, del 1.520.000 que hubo durante el año fiscal que terminó en marzo de este año, más de 430.000, es decir, cerca del 30%, eran de otros países, una cifra récord. También hay diversos dignatarios que se han desplazado hasta allí, como la Madre Teresa de Calcuta o el Papa Juan Pablo II. En 2016, el presidente Barack Obama fue titular en todo el mundo al convertirse en el primer mandatario estadounidense en ejercicio que visitaba el museo. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad.